Como se tiene estipulado en las condiciones de trabajo, se les da el día 10 de mayo a quienes tienen la condición de madres. Por cierto, muchas felicidades a todas las que están en esa condición. Y bueno, pues que disfruten su día, creo que eso es lo más importante, se lo tienen más que merecido. Son madres y además son madres trabajadoras. Y bueno, más que merecido el día. Y bueno, pues acá atenderemos los asuntos que hay que atender y quienes no tienen esa condición, por no haber tenido la dicha todavía de ser madres o por su condición de varones, bueno, pues estaremos cubriendo a nuestras compañeras durante todo el día.